Bueno, yo la verdad es que soy muy nuevo en la utilización también de las redes sociales, pero he tenido una experiencia en los últimos cursos con la utilización sobre todo de las redes sociales más conocidas, Twitter principalmente, ya que los alumnos a los que imparto la disciplina de periodismo, bueno, algunas asignaturas, pues son bastante frecuentes el uso de esta red social. Facebook menos, porque pienso que quizás es una red más dedicada al entorno más privado, más familiar o de amistad, pero sí Twitter como una herramienta, incluso también como una fuente informativa para los alumnos. He incluso puesto un hashtag de la asignatura para que puedan seguir algunos enlaces que colgamos en el mismo con distintas materias que estén en relación con la disciplina de la que imparto. Bueno, yo empecé utilizando la red social Facebook, yo creo que fue en el año 2007 aproximadamente. Twitter creo que empecé en el 2009, LinkedIn quizá en el 2011. Google Plus lo utilizo muy poco y sobre todo para mí lo que es más relevante en cuanto a mi marca personal es el blog. Tengo agustinrivera.com desde el 2007 y veía un momento muy interesante para empezar con un blog. Quería haberlo empezado unos años antes, pero al final empecé en el 2007 y le saco mucho provecho, intento sacarle el máximo posible. Bueno, yo sobre todo lo que utilizo es, como mucha gente, Twitter, Facebook e Instagram, pero a mí porque es lo que me interesa a nivel profesional. Yo me he creado una marca profesional y esas son las tres redes sociales que utilizo más en mi día a día. ¿Qué herramientas de la web social? Pues básicamente las herramientas que sirven para publicar contenidos, difundir contenidos y posteriormente comunicarte sobre ellos. Concretamente en el asunto de publicar contenido, una de las más valiosas hoy en día es WordPress como gestor de contenidos, con todo lo que hay alrededor de WordPress. Y luego como redes sociales, pues me temo, nos guste o no nos guste, que donde hay más personas es la red social más útil. Por lo tanto, entiendo que Facebook y Twitter son las redes sociales más útiles en este momento. Y luego para difundir, pues simplemente las propias redes sociales, no tanto como herramientas de difusión, sino más bien de comunicación. Y en combinación con los contenidos creados previamente en la web, pues como si fuera un pulpo con muchas patas. O sea, si solo usas una pata, probablemente te quedas corto. Y tienes que usar varias patas para comunicarte. Una de las herramientas esenciales para mi trabajo es IFTTT. Es una herramienta que te permite crear situaciones en las cuales tú defines qué hacer, cuándo hacerlo y desde dónde. Es decir, vinculas, si sucede esto, haz esto. Y te permite enlazar no solamente la publicación con la red social, sino a la vez extraer la información de los blogs de tu interés o de las noticias de tu interés hacia las redes sociales, que en definitiva es el escaparate. Utilizo muchas, tanto porque las utilizo yo en mi día a día para las cosas que tenemos que hacer, como porque formamos en esas herramientas. Entonces, desde luego, redes sociales, por supuesto, pero por ejemplo, yo soy una loca de WordPress y WordPress es cada proyecto que nosotros tenemos lleva su web en WordPress, eso siempre es así. Una de las herramientas que no suele utilizar la gente, que nosotros sí empleamos y enseñamos, son los marcadores sociales, por ejemplo, que son muy útiles para llevar tus favoritos a todas partes. Pero vamos, desde ahí luego aplicaciones como por ejemplo Trello, a mí esta es la última que he implementado y que realmente estoy usando en mi día a día y que me parece una maravilla. Yo tengo un blog que se llama El Reportero Intrépido, que la edición es www.elreporterointrepido.blogspot.com y donde suelo colgar mis trabajos fotográficos, mis trabajos de investigación con cámara oculta y también algún que otro artículo mío. Soy un periodista que tiene una fuerte presencia en las redes sociales, dado que también estoy en Facebook y tengo un grupo ahí que tiene cerca de 20.000 miembros. Y luego también tengo un canal de YouTube donde suelo colgar mis vídeos y hay vídeos que han superado incluso las 100.000 visitas y son. Pues como herramientas tal cual, utilizo Hootsuite, ¿vale? De gestión de monitorización. Después, si contamos las redes sociales como herramientas, pues también te uso Facebook, Twitter y LinkedIn. También las empleo. Pero digamos, para gestionar esas herramientas de redes sociales, para mí la herramienta
rey es Hootsuite. Bueno, pues yo básicamente las tres herramientas que utilizo son Facebook, Instagram y Twitter. Sobre todo Facebook e Instagram. La hago básicamente por una cuestión de mi trabajo como artista, es un trabajo visual y son las dos herramientas que tienen más enfocada ese carácter, ¿no? El carácter visual. Pues sobre todo uso redes sociales, realmente, aunque luego utilizo también Google Drive, la herramienta sobre todo que tiene Google, pero no utilizo ni blog ni ninguna herramienta real que yo cree información en ella. Lo que pasa que sí me gustaría empezar a utilizarla porque estoy intentando hacer un proyecto con un amigo que queremos dedicarnos a vender pajaritas porque llevamos tiempo haciendo. Lo que pasa que queremos elegir varias redes sociales en concreto para poder extendernos. Lo que pasa que aún pues está en proceso. Bueno, cada herramienta que utilizo tiene una función. O sea, la función final es muy similar, que es presentar tu trabajo. En este tema son fotografías, tanto en el Facebook como Instagram voy subiendo las fotos profesionales. En el caso del Tum, es una especie de microblog que lo utilizo para subir fotos, pero cuento cómo he realizado la fotografía o un pequeño relato o unas cuantas líneas de lo que engloba la fotografía. Yo os cuento, ¿no? Nosotros utilizamos todo, porque pensamos que detrás de cada red social hay una persona con pelo. Obviamente para nosotros es un cliente. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, antes de nada, lo que tenemos que tener todo el mundo es un blog que si no somos unos sin techos digitales. ¿Por qué? ¿El por qué tenemos que tener un blog? Bueno, la idea es de hacer circular a todo el mundo como hace IKEA. IKEA lo que hace es que te va llevando por los distintos sitios que hacemos. Pues nosotros hacemos exactamente igual. Nosotros grabamos un vídeo, del vídeo lo colgamos en el blog y del blog lo que hacemos es distribuirlo por todas las redes sociales. Tanto Instagram, tanto Facebook, tanto Snapchat, tanto Twitter, y de ahí conseguimos de que la gente vaya a nuestro blog y de nuestro blog vaya al canal de YouTube, ¿no? Y así generamos unos ingresos. O sea, para que lo entendamos un poco, la nave nodriza sería mi web, que sería www.alecea.es. A partir de ahí lanzo los trabajos a las distintas redes sociales. Pero como he dicho antes, la nave nodriza sería esa, están ahí todo puesto, todo por categorías, todo señalizado para que el cliente o el usuario puedan ver mi trabajo. Mi caso, yo creo que dentro de mi empresa es un poco atípico, porque nosotros tenemos los blogs de la empresa, pero yo sin embargo tengo un blog externo a la empresa, y a través de esa herramienta, en la cual incluyo otros contenidos que me han permitido de alguna forma fidelizar a determinado público, sobre todo en el ámbito del periodismo deportivo. Con ese blog, las herramientas que ya incluye, más herramientas externas al blog, como puede ser Google Analytics, uno puede conocer en cualquier momento, en tiempo real, qué noticia es la que más éxito tiene. Recopilo en ese blog externo las noticias que publico, al menos las que son más interesantes en el día a día, y puedo hacer resúmenes mensuales o semanales para mí mismo con esas herramientas externas y conocer a qué hora se visitan las noticias, si me entra más tráfico desde una red como Facebook, si me entra a través de Twitter el lector. De alguna forma estoy con herramientas que están al acceso de cualquiera, que son gratuitas, estoy sabiendo el perfil del lector y aquellos contenidos que más éxito potencial tienen. Bueno, yo creo que las utilizamos todas o casi todas, ¿no? Porque los que estamos en este ámbito, primero nos gusta probarlas y luego además pues nos viene bien para el trabajo, ¿no? Luego ya con el tiempo, lógicamente, vamos depurando.